Hello, hello. Me acabo de despedir un grupo donde solo tenía girls y ahora vengo aquí y están todos boys. Bueno, ya se conectaron algunas girls. So, hello everybody. Good evening. Gracias a los que son puntuales. Creo que hay unas personas que siempre están like super puntuales. That's a good thing, como repito. So, how are you? ¿Cómo están? Quiero escuchar la voz de alguno o alguna que diga, hi, good evening, teacher. Para no sentir que estoy hablando solita. Son un público difícil. Hi, good evening. Hey, good evening, Carlos. Thank you. Hi, good evening, Carlos. Thank you. Oh, my God. ¿Qué pasó con los demás? No quieren que los oiga hoy. ¿Por qué? ¿Por qué vienen tímidos? ¿Por qué vienen tímidas? Hello. Ya ven por qué los hice presentarse el primer día. Yo sabía que solo el primer día iba a escuchar esas vocecitas. Ya los demás días no me... Hello, good evening, José. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. No. Ahí está bien. Excellent. Good evening. Excellent. Ok. Los demás, vale, voy a escribir como me tienen que decir para que no digan, no, es que yo no entiendo, teacher, cómo está diciendo usted. Bien raro habla el inglés usted, teacher. Ok, ahí está. Good evening. Si no me quieren decir, si no quieren que escuche la voz, escríbanme, good evening, teacher. He visto por mis alumnos. Okay. Hello, Josué. Hello, how are you? Solo escuché ahí medio la vocecita, pero yo me voy a alegrar. Hi, how are you? Es que me falta el micrófono, el audífono, por eso. Oh, okay. But thank you, thank you. Good evening. Good evening. Miren, todos me están diciendo en el chat. Good evening. Excellent. Thank you very much, everybody. Good evening por dos. Excellent. Good evening, teacher. Good evening, Jenny. How are you doing today? ¿Cómo está hoy? Fine, thank you. Very good. Excellent. Excellent. Yo muy contenta de que me haya hablado, Jenny. Okay. Okay, miren, los demás se ríen. Bien saben por qué se ríen, ¿verdad? Se ríen de que ellos no me quieren hablar hoy. Okay, very good. It's more important. Good evening, teacher. Practice. Practice, 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 speak. Exactly. Como se dice en inglés, practice makes perfect. O en español, la práctica hace el maestro. Soy malo para el inglés. Good evening. No se preocupe que para qué estamos. Estamos para eso. No. ¿Cuál malo para el inglés? Yo le contaría a los 18 cómo era. Yo lloré para que me sacaran de la carrera. Yo dije, yo no quiero esa carrera. Yo no entiendo. Tenía pesadillas con el inglés. Yo en la noche, uy, no. Veía palabras y me levantaba a anotarlas porque estaba traumada, ya me volver loca. Pensaba yo que iba a andar en la calle gritando con palabras en inglés. Yeah, I hate it. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Yeah, I hate it. Lo odiaba. But look at me now, teaching English every day, enseñando inglés todos los días. Se odia, pero ahí se va. Uno aprende a quererlo. Ya cuando vean las maravillas que puede hacer el hablarlo, les va a gustar. A mí me sacó del país hablar inglés. Gratis, me sacó. So, yeah. Try to speak it. Very good. Very good. Eso espero, dice José. Claro que sí, José. Claro que sí. Ok, very good. Ahora que ya están todos, o bueno, pues la mayoría. Sí, es la mayoría. Les doy la bienvenida. Welcome. De parte de Inglés Corporativo. Gracias por estar en una sesión más. Gracias a todos los que me saludan. Me encanta sentir que no estoy sola. Right? Yo no sé cómo le hacen los youtubers. Yo podría ser streamer, pero no youtuber. Yo quisiera que me estén hablando, porque yo ahí hablando solita a la cámara es como que, hola, no, ¿verdad? So, it's good. It's good to hear you. Es bueno saber de ustedes, que me escriban y eso. Empezamos con lo primero. Entonces, lo primero es siempre preguntarles, ¿hay problema en la plataforma? ¿Tenemos algo que no estemos entendiendo? ¿No un ejercicio que esté malo? Con que no le dije good evening, teacher, ¿cómo le voy a andar diciendo de la plataforma? Ok, very good. Vamos a asumir, Yasmín, ¿qué me quiso decir con el 3? ¿Con el ejercicio 3 o solo se le fue el 3? Yasmín. Ok, voy a dejar que me conteste. Bien, para mientras vamos a iniciar con la clase. Traigo bastantes cosas para el día de hoy, pero déjenme arreglarlo porque estuve enseñando ya, entonces no les voy a dar las respuestas porque ustedes tienen que poner las respuestas. Denme un segundito en lo que restauro todo. Ahí estamos. Very excellent. So, se me fue el 3. Ok, no se preocupe, pero me habló Yasmín. Y yo muy contenta de que ese 3 se le haya ido para que me hablara. Feliz estoy. Ok, very good. Let's go in here. Vamos a ver la pantalla. Y dice, the topic for today. So today we have the date that is Wednesday, October 14th, 2020. Or as you can say 2020, ¿verdad? Dos formas de decir eso. Luego tenemos section 1, que es It's nice to meet you. Y tenemos los topics que vamos a estar viendo hoy, que son numbers. Oh, pero eso no lo tengo. Ok, esto lo vamos a ver después, pero ahorita vamos a ver what's in your bag. Y vamos a hacer un repaso también del verb to be. Ok, so let's go in here. Vamos a ver aquí los objetivos del día de hoy. Nada más que este lo vamos a dejar para la siguiente clase. Lo voy a marcar ahí. Ok. Y el objetivo del día de hoy va a ser, by the end of this class, you will become familiar with common objects, language that people have in their bag. Vamos a aprender un poquito de vocabulario de las cosas que la gente tiene en sus carteras. So that's what we're going to be learning today. Y carteras me refiero a carteras de hombre y carteras de mujer, porque pues ahora hay alguien que yo conozco que dice que su cartera es un hombre y dice que su cartera no es una cartera, sino que es una carterita de acción, donde anda su alcohol gel y donde anda todas las cosas que se necesitan, porque ahora creo que todos necesitamos andar guardado eso, ¿verdad? So, vamos a ver qué objetos hay y vamos a aprender vocabulario. Ok, antes de iniciar, porque traigo una actividad de lo del verbo to be, que vamos a realizar ahorita al iniciar. Entonces quiero preguntarle yo a ustedes, ¿tienen una pregunta con respecto al verbo to be, al tema que estuvimos viendo el día de ayer? No, teacher, no tenemos pregunta. Todo claro, teacher. Sí tengo, pero no le voy a preguntar. ¿Ever? No, sí, todo claro. I don't have a question. Okay, very good. Thank you, Carlos. Thank you, Brian. Thank you, Ever. Very good, excellent. Okay, ya que todos hablamos, los que hablaron, la tres gran cantidad de personas que hablaron y los que no, pues que están serios hoy, que serios han venido. Qué público más difícil. Menos mal no soy comediante ustedes, porque si no, no me pagaran. Okay, so let's go in here. Vamos a hacer, ya que saben, pues yo ya no tengo nada más que hacer allí. Y vamos a hacer los ejercicios. Y como ustedes ya dominan el tema, van a estar súper rápidos. ¿Qué van a hacer? Estas respuestas me las van a escribir en el chat, pero en el chat, quiero que todos se fijen en el chat ahorita. Hay una parte donde dice para quién es el chat, ¿verdad? Va a aparecer en español, dice para o dice tú. En esa parte, a la par dice everyone o dice todos, ustedes van a elegir solo mi nombre para que esa respuesta solo me llegue a mí. ¿Lo ven? ¿Cómo cambiar eso para que solo me llegue a mí? Yes. Entonces, van a elegir para que no le estén dando copia a su compañero. Yo sé que aquí nadie copia, ¿verdad? Pero por si acaso se diera eso, entonces que ustedes solo me lo envíen a mí. ¿Qué van a hacer? Van a escribir las respuestas. Van a decir 1, 2, 3, las oraciones como están ahí, pero no me van a ir enviando una por una porque se me van a perder en el chat. Van a irme enviando, van a escribir 1, 2, 3 y no presionen enter hasta que ya tengan todas las respuestas y me lo envíen, porque si no, pues se me va a perder y puede ser que no vea alguna cosa que ustedes ya me mandaron. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vaya, aquí hay errores. Ustedes tienen que identificar los errores en una oración y corregirlos. For example, en el number 1 tengo I is from San Salvador. ¿Cuál es el error que ustedes identifican? dice is. I am. Yes, am. Ok, exactly. So, en lugar de esto, yo voy a escribir la oración correcta y voy a poner I am, o con contracción, ¿verdad? Am from San Salvador. Y después van a escribir number 2 y van a ir escribiéndolo en el chat todo ordenadito, sin enviármelo separado, todo ordenadito. Y después, cuando tengan los 6 correctos, me los envían. ¿Yes? ¿Comprenden? ¿Comprende o no comprende? Yes, comprende. Okay, excellent. Thank you very much for letting me know. Okay. Solo una pregunta. Claro. En el chat debe de aparecer everyone, ¿verdad? No, debe aparecer el inglés corporativo. Ah, bueno. Está bien. Para que me lo envíe solo a mí la respuesta. Ok, hacemos eso entonces. Como les decía, si pueden envíenmelo todos juntos para que no vayan uno por uno. Ok, y hay unos que lo terminaron todos. Very good, Carlos. Very good, Kevin. Ya lo hice varias veces, dice Karina. Tal vez es el micrófono entonces, Karina. Que ya varios lo enviaron y están correctos. Miren, ustedes notaron el error. Ok, yes, muy bien. Significa que varios han notado el error. Un error oculto que había puesto ahí, pero lo corrigieron. Ok, excelente. Un minuto más para los que faltan y después corregimos todos juntos. Ok, corrijamos entonces. Entonces, la primera teníamos I am from San Salvador o I'm from San Salvador. Ok. Number two, ¿cómo sería? She is. Exactly. Aquí, ¿cuál es el error en number three? Yes. You are not. El orden de las palabras es el incorrecto, ¿verdad? Sí, en el segundo creo que... Ajá, en el segundo también se podía poner they... Ah, perdón. Sí, they are. Podríamos poner they are my friends y solo cambiar el sujeto. O podríamos poner she is my friend y quitar la S, ¿verdad? Dos formas que era correcto. They are my friends. Si ustedes tenían también they are my friends, eso es correcto. Ese es el error que les decía que estaba oculto y que lo entendieron. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es el error? Are. Exactly. Acá. I'm not happy. Excelente. Qué pro son con el verbo to be ustedes. I am not happy. Y aquí sería you. Oh, perdón, he. He is. He is my boss. Excellent. Si lo tienen así, todo correcto. Perfecto. Entonces, en el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es este, simplemente ustedes van a poner la forma correcta del verbo que corresponde según el sujeto. Por ejemplo, en la primera, que sería I am from Soyapango, ¿verdad? Exacto. Entonces van a enviarme eso al chat de nuevo, solo poniendo la forma correcta del verbo que corresponde. Aquí ya no tienen que corregir un error, sino que agregar la forma correcta. ¿Ok? Los leo. Bless you. Salud. Muy bien. Thank you, thank you, thank you. A ver, los que ya están terminando. Qué rápido terminaron ahorita. Y casi todos los mandaron al mismo tiempo. Oh my God. Me han caído un montón en el mismo ratito. Lo copiaron, ¿verdad? Denise, Jasmine, Stephanie, Ryan, Carlos, Jennifer, Ronald, Kevin, Kelly, Karina, David, Johnny, Josué. Thank you very much. Ok, suficiente tiempo. Vamos a ver entonces. La number one obviamente queda I'm from Soyapango. La number two, ¿cómo queda? ¿Alguien que me ayude? Kiss. Thank you very much. La number three, ¿cómo quedaría? They are. La number four. You are my friend. You are. Gracias, ustedes también para mí. Number five. She is. Exactly. O podríamos hacer la contracción como alguien dijo, ¿verdad? She is the secretary. Excellent. Entonces queda, I'm from Soyapango. He is 27 years old. They are in the cafeteria. You are my friend. She is the secretary. Ok, ya arreglamos ahí. She is the secretary. Ok. Excellent. Si lo tienen así, es correcto. Ok. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Y aquí tienen ustedes una imagen de vocabulario. ¿Qué quiero que haga yo? ¿Qué quiero que ustedes hagan ahorita en este momento? Simplemente quiero que vean cuáles de estas palabras ustedes reconocen. Miren, se los muestro. Por ejemplo, what's in your bag? Estos son artículos que encontramos en nuestras carteras o en nuestras maletas, ¿verdad? Entonces, quiero que escriban en este orden, del 1 al 20, las palabras que reconozcan, las palabras que ustedes sepan. Ah, teacher, mire, esto se dice de tal forma, me ponen 1. Si el 2 no saben cómo se dice, lo dejan en blanco. Y así sucesivamente. Por lo menos, algunos tendría que ser por lógica, ¿verdad? Por ejemplo, el 13, todos sabemos que esto es una umbrella, ¿right? Todos sabemos que es una umbrella. ¿Alguien sabe qué es esto? Key, exactly. Ok, entonces ustedes escriben ahí el key. Vayan haciéndolo en orden. Si no saben un número, lo dejan en blanco y me lo envían al chat en privado, así como me lo han estado mandando. Ok. Luego, los que no sepan, así déjenlos, que después yo les voy a dar, les voy a mencionar cuáles son y les voy a mencionar en un audio cuál es cuál. Ok. Eso nos está costando un poquito más, ¿verdad? Me están escribiendo en la pantalla. Ahorita quiero que me demuestre cuántas palabras saben de estas. Si no, después las... Hello, Karina, welcome. Ya que nos puede escuchar, estamos escribiendo estas palabras, las que conocemos. Si no las conocen todas, no las escriban todas. Solo van a escribir las que ustedes conocen. Y pues si las conocen todas, pues bueno. Muy bien, Kevin. El 20. Ok. Ok. La diferencia entre la 4 y la 20 es chicle y dulce, o como, no entendí. Ah, ya les voy a decir cuál es la diferencia. Ok. Que, no se preocupe, Kevin. Pues que ya por eso no la puse. Ok, sí, no hay problema, no hay problema. Ya les voy a decir cómo es. Okay, esta actividad me la han mandado pocos. Me faltan bastantes. Ok, thank you, Josué. No se preocupe, si solo esa sabes, eso está correcto. Ok, entonces voy a mencionar yo en orden cómo serían las que les hacen falta, así que pongan atención para que vean cuáles son esas. Voy a ir en orden una por una. Inicio. 1. Hairbrush. 2. Stamps. 3. Tablet. 4. Chewing gum. Como de mascar. Chewing gum. 5. Comb. Comb. 6. Glasses. 7. Gloves. 8. Tissues. 9. Flashlight. 10. Photo. 11. Change purse. 12. Sunglasses. 13. Umbrella. 14. Wallet. 15 watch, 16 identity card. Repito, identity card. O simplemente ustedes pueden decir ID, que así es como se abrevia. Identity card se abrevia ID. 17, key. No se dice key, es key. Key. Ok. Siguiente. Ups, ¿qué pasó aquí? Mirror. 19, cell phone. 20, candy. Candy. Repito nuevamente de una manera un poco más rápido. Hairbrush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, wallet, watch, identity card, key, mirror, cell phone, candy. Importante que practiquen ese vocabulario, guys, porque al final es a ustedes a quien más les sirve, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo estén practicando en su casa y ahorita si lo hubieran estado repitiendo está súper perfecto si hicieron eso, ¿ok? So, now let's go. Y vamos a aquí. La siguiente parte porque no se va. Ok, esto no. Ok, hablamos de los possessives la clase pasada, recuerdan, ¿verdad? Hablamos de los possessives, que para I es my, para you es your. Y uniéndolos con las palabras que están atrás, podemos hacer oraciones como my bag, my bags, your umbrella, your umbrellas. Aquí hablamos de los singulares y plurales, ¿verdad? Cuando se agrega S al final para hacer plural una palabra. Okay, entonces todas esas, si le agregamos un S, una S al final, la convertimos en una palabra. My cat. Yes, my cat. Very good. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Vamos a hacer una pequeña conversación. Esto es una dinámica que vamos a hacer. Y vamos a hablar de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cartera. Nuestra mochila, nuestra cartera, nuestra maleta, como ustedes quieran llamarle. Entonces, ya tienen este vocabulario como para que puedan discutir con sus compañeros eso. Ok, y vamos a hacer esta conversación. Vamos a hablar de his bag, la maleta de él, her bag, la maleta de ella. His bag, her bag. Y vamos a hacer esta pregunta y esta conversación. Entonces voy a leer la conversación lento para que escuchen palabra por palabra y luego voy a leerla un poco fluido para que sepan cómo la van a practicar porque ahorita sí se van a ir a hablar con sus compañeros. Entonces empiezo. La primera persona va a empezar diciendo, what personal items do you have in your bag? Repito, what personal items do you have in your bag? La persona le va a contestar, let's see, veamos, let's see, I have... Y esto es lo que van a decir, por lo menos 5 cosas van a mencionar. Aunque no las tengan en su cartera, por lo menos mencionen 5 cosas de las que acabamos de decir anteriormente. Sunglasses, umbrella, gloves, chewing gum, candy, whatever. Y la otra persona va a contestar, great, I have, y va a decir 5 cosas que también tenga en su cartera, maleta, mochila, ¿ok? Y al final, cuando terminen ustedes de hablar, lo que dice aquí que no se ve bien, quiero que identifiquen los objetos que usted y la pareja con la que va a estar hablando tienen en común. ¿Qué cosa tienen en la de cartera las dos personas? ¿Ok? Yes. Good. ¿Me entienden lo que vamos a hacer? Yes. Vale, les voy a dar un momento para que tomen captura de la conversación si quieren. Un segundito ahí. Repito la conversación para mientras. What personal items do you have in your bag? Let's see. I have, me dicen ejemplo, mirror, I have an umbrella, I have cell phone, I have keys, I have candies, chewing gum. La otra persona va a contestar, great, I have bla, 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 lo que sea que tiene también. Y van a escribirme o identificar cuáles son las cosas que usted y esa persona tienen en común en la cartera. En la clase anterior me dijo una muchacha, yo no tengo nada en común con él en la cartera, lo único que tenemos en común es que tenemos cartera, pero ni eso es común porque la de él es de hombre, dijo ella. Pero algo tienen que encontrar, I don't know, think about it, ¿ok? ¿Ya terminamos esto para que podamos pasar a la actividad? Yes. Yes. Okay, excellent. Thank you for answering. Okay, vamos a ver de cuántos participantes nos vamos. Ok, algún grupo creo que va a quedar de 3. Yes. Ok, vamos a los breakout rooms. Únanse para practicar eso. Hello, hello, unámonos por favor a los breakout rooms. Las 6. Ahí le va a decir ahorita, le va a mandar la invitación ahorita, Yasmín. Ahorita le envío la invitación, solo acepte unirse. Eso. Excelente. Hola Gabriela, ¿qué pasó? Hola, ya había terminado con mi compañera y decidimos venirnos. Ah, ¿y lo practicaron 2 veces? ¿Cambiaron turnos? ¿Sí tomaron turnos diciéndolo? Sí. Ah, ok. Mi compañera se quedó. Sí, se quedó. Ahorita voy a ir a decirle que usted ya está aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó solita? Hola. Ya hicimos el ejercicio con Gabriela. Ah, ok. Entonces ya están esperando nada más volver a la clase. Sí, 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 sí. Ya lo terminamos y ya vimos ahí lo que tenemos en común. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Dios mío, qué urgencia por volver a la clase principal. Vienen volando todos. La persona que está lo sacó. Se salió cuando apareció 58 segundos. Ah, 58 segundos, sí. No dejaron ni que pasara el minuto. No, él solo nos sacó. Él solo se salió. Ajá, sí, okay, automáticamente nos sacó. Ah, yo dije que... Todos nos sacó. Ya querían volver todos. Ya querían volver todos a la clase rapidito, dije yo. Ok. Brian, yo siento a veces que usted me está hablando, pero no le escucho. No. Ah, ok. Entonces está platicando con alguien en la casa. Dice. Así es. Ok, very good. Excellent. Ok, ¿cómo estuvo la práctica? Se puso rojito. Se puso rojito. Ok. So, ¿qué tal la práctica? Quiero ver quién me dice qué cosas encontraron en común con sus compañeros. Did you find something? Nada. Umbrella. Umbrella. Sunglasses. Ok, vamos a ir uno por uno. Espérenme, que se me juntaron todos. Voy a preguntar yo mausocráticamente. Voy a elegir dónde me cae el mouse y el mouse me cae aquí en Kenny. Kenny, el mouse la ama. Luego voy con Carlos. Ok, Kenny, dígame, ¿qué encontró? ¿Con quién le tocó a usted para empezar? Who was your partner? No recuerdo. No. ¿Quién se recuerda que iba con Kenny? Jenny Meléndez. Ok, oh, Jenny, yes. Ok. ¿Qué cosas encontraron en común? El cell phone, umbrella y el ID. El ID, ok, excellent, very good. Ok, ahora vamos con Carlos. Sunglasses and cell phone. Sunglasses and cell phone, ok. ¿Todos se ponen el cell phone en la cartera? Yo no, especialmente si ando en bus, en la bolsa de adelante, aquí, bien escondido, amarrado, con protección. Con candado. ¿Ya se han subido ustedes a los buses de aquí El Salvador? No. Ok. Aquí los pobres siempre andamos en los busitos. Y ya sabemos identificar. No, ninguno de ustedes ha jugado, bueno, tal vez algunos porque son, depende. ¿Han jugado Among Us? ¿Han jugado ese juego? No. Okay. ¿No? Bueno, es un juego que está muy popular. Sí. Es un juego donde uno es impostor. Juegazo. Impostor, ajá. Y aquí en El Salvador todos los días lo jugamos, dice, cuando nos subimos al bus. Bien identificamos quién es el impostor en el bus, ¿verdad? Como, ahí no me siento porque no voy a ser. Right? Very good. So, vamos a ver a alguien más. Escuché aquí hablar a alguien. A ver, Justin. ¿Dije bien su nombre? Sí. Ok, Justin, ¿con quién le tocó a usted? Con Zoraida, creo. Zoraida, sí. Yes, y miren, a la par me parecen. Ok, so, sí. What did you find that you have in common? ¿Qué cosas encontraron que tenían en común? Ninguna. What? No, ninguna. Nada. ¿Y qué anda usted en la cartera, Justin? Lo dejé anotado, espera. Bueno, yo le dije que andaba, mire, en realidad lo dije así al azar. Andaba cell phone, ID, quiero ver qué más le dije. Miro, no me recuerdo qué otra cosa, pero sí le dije. Ok, very good. ¿Y Zoraida qué dijo entonces? Zoraida, dígame. Yo dije igual al azar. Entonces dije que andaba hairbrush, stamps, thumb, glasses y... Ah, y foro. ¿Y lo sacamos de Inventographic o si de verdad andábamos eso? No, inventado en el ratito. Ya me extrañaba a mí porque, por ejemplo, el ID creo que todos lo andamos, ¿verdad? Y también andamos todos el cell phone. Yeah, very good. Okay, thank you very much. Okay, vamos a ver a alguien más, a ver quién más me puede contestar. Stephanie Ramírez, creo que es, sí. Y a mí me tocó con Cecilia y solo tuvimos dos cosas en común, cell phone y tablet. Cell phone y tablet, oh my God. Ustedes no andan en bus, ¿verdad? Sí, pero lo inventamos en el instante también. Ah, yo dije, Dios mío. Wow. Qué impresionante. Ok, Stephanie, thank you very much. Vamos a ir con Josué, que lo veo ahí de risueño. Josué Ernesto. Hi, Josué. ¿Con quién le tocó? Me tocó con Dennis. Dennis, ok. ¿Y tenían algo en común? Sí, teníamos tres cosas en común. Okay. El cell phone, el money y la llave. Sí. Oh, el money. Miren, ve, el money. Ok, very good. Thank you very much, Josué. Ok, gracias. Mire, Josué, si algún día me encuentro en la calle, salúdeme y dígame, hola, teacher. Como somos del mismo lugar. Ok, excelente. Vamos a ver. Claven para Among Us. Ya quieren jugar esta gente. Ok, very good. So, let's go with Josué Adalberto ahora. El otro Josué. ¿Con quién le tocó, Josué? Delmi, si no me equivoco. ¿Delmi? Salía. Ok, ¿y qué cosas tenían en común? Pues solamente la cartera, la wallet. Just the bag. Ok, so just the wallet. Very good. Bueno. Ok, very good. Thank you, Josué. Vamos con Gabriela. Gabriela fue de las primeras en volver a la sala principal. Yo me tocó con Karina cosas en común, que el ID. ¿Solo el ID? Y la umbrella. The umbrella, ok, very good. Thank you very much, Gabriela. Vamos con Keila, que la veo ahí bien animada levantando la mano. No se preocupe, yo la iba a llamar. A mí me tocó con Kevin y teníamos en común Key y Candy. Key and Candies. Ok, excellent. Thank you very much. Kevin, eso es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, excellent. Yo también en la cartera tengo que andar mis candies o mi chewing gum. Si no hay comida de emergencia, se va el candy. Ok, o sea, me dio hambre de candy. Very good. Excellent. Vamos con Cecilia. No, Cecilia ya dijo, te fue con otro compañero que ya mencioné, ¿verdad? Yes. Ok, vamos con Ronald Edenilson, que creo que no lo he escuchado. Hola, Ronald. Hola. Hi. So, what do you have in common? ¿Qué tenía? ¿Con quién iba? Primero dígame. No recuerdo si se llamaba Walter. Se me olvidó el nombre. Yo creo que es Ever porque activó el micrófono. Ever. Perdón, Ever. Sí. Y en común, only cell phone. Only the cell phone, Ever? Yes. Ok, very good. Thank you very much, guys. Y diríamos que andarían más cosas en común, pero solo el cell phone. Ok, excelente. Vamos a ver, solo voy a preguntar a una persona más. A ver a quién veo súper animado o animada para preguntarle ahí. Ya saben cómo identifico yo quién está animado. No, Brian. Si Brian está hablando, yo quiero que me hable a mí. A mí quiero que me hable Brian. Ok, así que Brian, activa el micrófono y dígale, espérate que le voy a contestar a teacher. Me tocó con José Matal y yo creo que él quería hablar desde hace rato, así que pues le voy a dar la oportunidad a él. Qué considerado, Brian. Qué considerado, Brian. José, bueno. ¿Quería hablar usted, me dicen? Va, sí, bueno, solo una aclaracióncita ahí, es José Matal Sol. Matal Sol es un solo apellido, pero es separado. A ver si lo entendí. Como... ¿Es un solo apellido? Pero separado. Pero separado. O sea, Matal Sol. Matal es un solo apellido, pero es el Matal Sol. Ajá, okay. Matal Sol, pero es separado. Pero es separado. Pero a usted, ¿cómo se refieren usualmente cuando se refieren a usted por apellido? Matal Sol. Matal Sol. Ok, very good. Déjeme decirle que es muy interesante su apellido. No, somos pocos. O sí. Sea, Matalsol somos pocos en realidad. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de problemas ahí con el apellido, porque me le ponen Matal, me le ponen Sol, o me lo escriben de mil maneras. Pero bien, son pocos los Matalsol. Sí, cabal, así, Matalsol, así como está ahí en el... Okay. Como aparece en la foto, y sí, así es. Porque okay. hay Matasol, pero son parte de la familia, pero son otra cosa. Bueno, lo que teníamos en común con Brian, decía que eres Umbrella, The Key, Candy y Cartasoles. Ok, thank you very much, José Matalsol. Exactly. Exactly, very good. Thank you. Y gracias, Brian, por ser un compañero tan considerado, ¿ok? Muy considerado. Qué barbaridad. Ok, el mundo necesita más compañeros así. Jennifer, para que no esté triste. Jennifer, Tamara, hola, hello. ¿Con quién le tocó? Yo sola. No me sacó. Me sacó, hasta ahorita puedo entrar de nuevo. ¿La sacó? Sí, me sacó. Oh. Aparecían ahí dos, pero no daba la cámara ni el audio. Ah, ok. Entonces lo siento, Jennifer. Pero cuéntanos, ¿qué tiene usted en su bag? I have mirror, I have sunglass, I have a key, I have a tissues, I have a cell phone, y I have an umbrella. Excellent. Thank you very much, Jennifer. Okay, guys. So, estas son algunas cosas que nosotros tenemos en nuestra... backpack, algunos vocabularios que también serían relevantes en esta época, sería por ejemplo andar el face mask, no sé si ustedes tienen su face mask, ese es muy importante. También está el otro que es el face shield, ok, yo utilizo los dos, a mí no me importa, yo me veo como astronauta afuera, pero yo ando en mi face shield, yo me voy a proteger lo que pueda, ok. Y también podríamos decir gloves. Esos a mí no me gustan. No sé si a ustedes les gustan los gloves. A mí no, porque siento que me puedo lavar las manos y ya. Ok, so están los gloves, está la face mask, está el face shield, está, ¿qué más usamos en este tiempo? Oh, el hand sanitizer, eso es alcohol gel. A veces la gente quiere traducirlo literalmente y dicen alcohol gel, pero no, it's not alcohol gel, it's hand sanitizer, ok. Hand sanitizer. ¿Ok? ¿Y qué más andaríamos o tal vez andamos alcohol en spray, el Lysol andamos ahí, andamos bien preparados, ¿verdad? Excellent, very good. Y quiero escuchar la voz de alguien que ya ratos estoy viendo y no le he escuchado la voz el día de hoy, así que David. ¿Con quién fue usted, David? David. ¿Cómo? ¿Hola? Creo que no le voy a poder escuchar la voz, se oye bien lejos. Ustedes sí lo escuchan. Creo que dice que no recuerda el nombre. Ah, gracias. De nuevo, el compañero considerado creo que fue el que me habló, ¿verdad, Brian? Sí. Ok, gracias al compañero considerado. Okay. ¿David? ¿Sabe qué, David? Escríbame en el chat con quién, que si se acuerdan con quién iba, o solo escríbame las cosas que llevaban en común, porque creo que estamos teniendo problemas con el micrófono, si no me equivoco, ¿verdad? Yes, ok guys, vamos a hablar del último tema, ya le voy a compartir aquí la pantalla, denme un segundo. Ella me escribió ahí, dice, hola, no recuerdo quién era. Ok, sí sabe bien leer entre líneas, Brian. Thank you very much. Ok, vamos a talk about numbers, ok? So, vamos a hablar un poco sobre los numbers en English, abarcar ese tema. Entonces tenemos estos así. Esperen un segundo que no se ve mucho. Vamos a aprender hasta el 10. Algunos de ustedes ya lo saben, por lo que creo que el tema es como... bien raro, pero igual vamos a hablarlo. So this is number one. ¿Cómo se llama este otro? Two. Ok. Ups. Perdón, mi dislexia. Ok, el siguiente es three. ¿El otro? Four. ¿El otro? Five. Excelente. ¿El otro? Six. Ok. Este. Seven. Ok. Eight. Nine. Ok, denme un segundito. Nine. Aguántenme ahí. 9. Ups. Y el 0, ¿cómo se dice en inglés? Zero. Oh, mire, las dos formas que me lo dijeron es correcto. Se dice zero, yes, se dice zero, pero también se puede llamar como la letter O. Y cuando están hablando de dar un número de teléfono, lo pueden decir como la letter O. Por ejemplo, digamos que su número de teléfono es 7070. En lugar de decir 7070, es mejor decir 7070. 7070. Entonces, a la hora de decir números de teléfono, el 0 se dice como una letter O. ¿Ok? Yes. Por ejemplo, okay, este número de teléfono que está acá. Vamos a ver, le voy a decir a alguien que me ayude a leerlo. No sé de quién es este número, pero digamos que existe. ¿Ok? Gabriela, ¿cómo diría ese número? Uy, perdón, después voy con quien dijo yo. Ahí me dice quién fue. Sería 70159600. Okay, very good. Thank you very much, Gabriel. I have a question. Yes, dígame su pregunta. ¿Puede ser double O o double zero? Excellent. Thank you for asking. Y eso es una muy buena pregunta, Brian. Compañero considerado, siempre considerando la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿podemos decir eso? Sí. Así como dijimos ayer que cuando decimos un nombre, podemos decir en lugar double N, double L. ¿Podemos decir double O? Yes, podemos decir double O. Aunque yo cuando digo números de teléfonos, para ser bien específica y que nadie se confunda y me escuchen número por número, yo le digo un número por un número, ¿ok? Y voy así uno por uno. Pero sí pueden decir double O. Yes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Do you have any more questions? ¿No? De nuevo, como cuando entramos, todos bien calladitos, bien quiet. Ok, guys, excellent. Puedo escribir en el chat. Me pregunta Cecilia. Sí, Cecilia, pero voy a escribirlo para todos. Ok. Cecilia me está preguntando en privado si les puedo escribir cómo se escribe el hand sanitizer en inglés. Entonces ahorita se lo voy a escribir para que ya tengan cómo se dice alcohol gel. ¿Ok? Ahí está. Miren, así es el hand sanitizer. Ese es el alcohol gel. Hand sanitizer. Sanitizador. Esa palabra no existe en español. Nosotros nos la inventamos. Sería el limpiador de manos, sanitizador. No existe. Ok, so hand sanitizer. Ok, thank you very much. Gracias por preguntar. Gracias por estar aquí. Cualquier duda, siempre ahí escríbanos, ¿verdad? Si no contesto yo, contesta algún compañero. Nos apoyamos entre todos. Cualquier problema técnico, siempre nos escriben, que como Inglés Corporativo estamos atentos para contestarle si hay algún problema ahí. Ok. And thank you. That will be it for tonight. Si pueden, díganme good night, teacher, cuando se vayan para escucharlos por lo menos. Good night, teacher. Hi, good night. Thank you. Hi, good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Okay.